Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Oscar, bienvenidos de nuevo a Days Gone. Bueno, hemos terminado la historia completa del juego, ya lo habéis visto en el capítulo anterior, pero amigos, quedan un par de cosillas por finalizar y no quería dejar flecos sueltos, ¿vale? Para completar el 100% de las historias del juego, sobre todo esta, no me rendiré nunca, nos falta una misión que se llama ¿Y mis putos anillos? Bueno, pues busca tus anillos en el arca de Wyzard Island, ¿vale? Aparte de eso, aparte de la misión de los anillos, nos quedan unas cuantas hordas que son de. Además, ahora lo vemos en el mapa. Son hordas de 4.000 de experiencia, o sea que serán más duras hasta las que me he enfrentado hasta ahora. Bueno, no creo que sean del nivel de, por ejemplo, la horda del aserradero, pero serán hordas considerables. Y también tenemos una misión de cazador de saqueadores, que es un campamento de los Reap, pero bueno, este lo puedo hacer fuera de cámara. Vamos a centrar lo que nos queda de serie por grabar en la misión esta, que la vamos a hacer hoy. Y después nos liamos con las hordas. Así que desde aquí lo mejor que podemos hacer es mirar el mapa. Estamos en el campamento de Iron Mike, ¿vale? Nos quedan, como veis aquí, sí, además hay algunos puestos de enero donde a lo mejor encontramos algún pinchacito para mejorar un poco las habilidades. Bueno, aquí está la misión de cazador de saqueadores. Y estas de aquí son las de hordas. Como veis, son hordas de 4.000. Así que son bastante grandes, ¿eh? Bueno, en tal caso, lo que voy a hacer ahora es hacer un viaje rápido hacia Wyzard Island. Y vamos a ver qué pasa con los dichosos anillos. Bueno, pues aquí estamos. Hemos hecho ya el viaje rápido. Vamos a entrar a ver dónde están los dichosos anillos. He oído que te has enfrentado a caníbales. Vuelvan, sí. Querían hacer una barbacoa con Jeremy Givens. Bueno, el chico parece dulce y tierno. Sí, ya te digo. Gracias por traerlo con vida. A ver, Sin ¿quién está problema, ahí? Guzmán. Hablamos luego, corto. James Weaver. Anda, mira. Pues vamos a echar un vistazo y vamos hablando con la gente. A ver, Weaver nos dice algo. Encargo un curso. Vale. Pues nada, no nos dice nada. Venga, vamos a ver el tema de los anillos, que estoy intrigado. Bueno, como veis, después del asalto que sufrió el campamento, está un poco cambiado, ¿verdad? A ver, por aquí. Venga, 100 metros. Estoy esperando a ver si el bueno de O'Brien nos llama por radio, para activar esa especie de, bueno, de final alternativo. No voy a decir final secreto, yo diría que un final alternativo. O bueno, sí, es un final secreto, se puede decir. Ahí hay un cadáver todavía de lo del asalto. Vamos a ver. Aquí están. Bien. Sí quiero, cariño. Vale, pues ya está. Solamente era conseguir el anillo. No sé, esperaba algo más. Esperaba algo más, la verdad. Bueno, pues ya está. Ya tenemos las misiones al 100%. A ver. Efectivamente, solo nos queda el cazador de saqueadores y las hordas. Bueno, pues venga, vamos a hacer esta. ¿Os parece? Y terminamos con los puñeteros RIP. Vale, según el mapa, estos mendas están aquí. Vale, yo puedo hacer un viaje rápido. Lo más cercano es esto, el campamento de emboscadores de Rare Bay. Y además, bueno, también tenemos el puesto de control de enero. Pero es que voy a pasar cerca de la horda. Bueno, voy a pasar cerca de la horda, pero extremando precauciones. Vamos a hacer un viaje rápido. Vale. ¿Qué ha sido eso? Oye, ¿el chaval ha vuelto bien? Hola, Dick. Ah, es un oso. Sí, está un poco alterado, pero vivirá. Bien, bien.
Busser dice que se ha presentado voluntario para el turno de Ciénaga. Me lo creo. Oye, déjame preguntarte. ¿Te llamas señora? Sí, ¿cómo lo sabes? Suposiciones. Chao, Ricky. Vale. La horda tiene que estar por aquí, ¿vale? En esta zona, muy cerca del campamento. Yo lo que voy a hacer es irme hasta el puesto de control, dormir, ¿vale? Que se haga de día. ¿Por qué? Porque la horda, cuando es de día, se refugia y se concentra. ¿Vale? Ya que estoy aquí, voy a aprovechar y voy a acabar con esta horda, si os parece. A ver, despacio, sin hacer ruido, que no me interesa ahora, lo más mínimo, atraer la horda para acá. Porque la verdad es la primera horda de 4.000 de experiencia que me voy a enfrentar. A ver. Bueno, ahí hay uno de esos dándose caña con otro. Vamos a acoplar el silenciador. Y aquí también. No quiero hacer nada de ruido. Me voy a asomar un poco. Vale. Esa es la guarida de la horda. Vale, pero tiene... Ahí veis, la horda está muy desperdigada, ¿eh? Vale, va a ser una horda, yo creo que fácil de acabar con ellos, porque los puedo reunir. Necesito hacer estos señuelos. Y solo tengo tres. Creo que los puedo concentrar a todos bien y acabar rápido con ellos. Vale, mira, vamos a hacer una cosa. Aprovechando que están ahí. Vale. A ver, ese sigue por ahí tocando las narices. Vamos a ver cómo voy de cócteles. Mira, tenemos bomba de tubo. Necesito queroseno. Y queroseno. Vale, vamos a... Voy a acercarme aquí a ver si hubiera queroseno por aquí. Y puedo hacer cócteles de los fuertes. Mira, ya estoy viendo ahí. De hecho, que hay queroseno. Venga, cogemos. Cogemos, bien. Venga, cóctel de napal. Vale, necesito más queroseno. A ver, por aquí. Ahí no hay nada. Aquí seguramente haya chatarra. Nada como la chatarra. Eso es. Vale. Mira, de hecho los puedo atraer para acá luego. Tengo ahí explosivos. Vale, vale. Esta horda va a ser, yo creo que fácil de acabar con ella. Vale. A ver, coge el queroseno. Bien, hagamos otro de los gordos. ¿Qué me dice? Que me falta una garrafa. Que ahora lo que no, tengo es garrafa. Mira, más queroseno, genial. Coge. Vamos a ver qué es lo que hay dentro del puesto. A ver. Vamos a acabar con esta horda, ya que estamos aquí. Vamos a ver. No. Sí, estuve. Munición de vuelta al depósito de armas. No quería yo coger esto. Y ahora no me deja. Bueno, ahora no me deja. Bueno, tengo que volver al depósito. Venga. Vamos a. En arma de mano. Vamos a coger. A mí es que la escopeta me encanta. Vale. En especial, vamos a tirar con el francotirador porque tengo bastante munición y tengo cócteles y eso. Yo creo que puedo acabar con ellos fácilmente. Vamos a echar un fillecito. Vamos. Bueno, si mis cuentas salen claras, amigos, mirad. Seguramente. Oye. Vale. Si mis cuentas salen claras, se habrán metido todos en la cueva, los de la horda. ¿Vale? Vamos a ver, está dando un poquito más para allá. A ver, que hay un idiota aquí. Este voy a acabar con él. Falta, hombre. Recompensa. A ver, un tremendo. Este es mejor, antes que liarme a tiros con él. Yo creo que va a ser mejor pillarle por sorpresa. Vamos a distraerle con una piedra. Eso es. Que avance un poco y vamos a tirar. Parece que se va, ¿no? Dar la vuelta, ¿no?
No quería llegar a esto, pero me has obligado, campeón. Venga, a ver qué vas a hacer. Aquí. Buena, buena, buena. Y esto, ¿qué te crees? ¿Que voy a dejar que me des? Te parto el bate, te lo juro que te lo parto, ¿eh? Venga, voy a coger un poco de chatarra para repararlo. Vale. A ver, ¿dónde están nuestros amigos de la horda? Están metidos... Pues no, no están. Es que no sé si abajo hay un túnel. Tenía que haber acabado con ellos de noche. Ahora no están por aquí, lógicamente. A ver, bueno, hay tres puntos donde pueden estar, ¿eh? A ver... Venga, no tenemos miedo, hombre. A estas alturas del juego no tenemos miedo a ninguna horda, ni a nada. Pensé que había una cueva, pero no, no hay cueva. No sé si se habrán metido quizá en el vagón de metro, o sea, de metro de tren, o ahí dentro del túnel. Bueno, en el vagón no están. Toma. ¿Qué te ha parecido la carga? Toma. Sí, eso es. Vale, estos sinvergüenza van a estar ahí metidos. ¿Qué os jugáis? ¿Veis lo que os decía? Están ahí metidos. Si pudiera subir... Bueno, qué leche, si tienen que salir, ¿no? Vamos a poner... Tengo una mina de proximidad, ¿no? Sí. Vale. Eso es. Tomar. Cambia la Chicago por esta otra arma. Quería probarla. A ver, saquemos la horda. A ver cómo de grande es. Cuidado. A ver, para allá. Vamos, vamos, vení, vení. Yo creo que no tiene pinta de ser muy grande, ¿eh? Lo que pasa es que la chica es mucho más efectiva que esta arma, ¿eh? ¡Opa! ¡Sorpresa! Venga, vení. Vení, vení para el puente. Aquí es como más localizado. ¡Uf! Pues sí es numerosa, ¿eh? Sí, sí creo que sí. Venga, venidos para acá, cuerpos sin vergüenzas. Aquí voy a armar palo con esto. Vale, se van, ¿no? Hostia, pues es una horda bien grande, ¿eh? Bien grande, sí, señor. Vamos a ver si los puedo juntar todos. Ahí. Una bomba de tubo. Ya va a venir muy bien. Venga, acercaos todos. Perfecto. Vale, el resto de la horda. ¿Viene, viene? Ya ves que si viene el resto de la horda. Bomba en proximidad. Coloca. Eso. Vale. Vamos a dejar que se retiren un poco. Ey, aquí había algo para coger. Creo que he subestimado esta horda, ¿eh? Bastante más grande de lo que yo creía, ¿eh? Vamos a ver si los puedo. A ver, el señuelo. Ahí es un buen punto para hacerlo. Van, van todos, van todos. Venga, molotov de napalm. ¿Llega? No llega, ¿no? Bueno, pues tiremos de granada, que tiene más alcance. Eso es.
Vale, van cayendo, van cayendo. Ahora. A ver si los puedo. Ahí, el señuelo. Vamos. Eso es. Todos para allá. Venga, venga. Creo que no les he dado, ¿eh? Espérate. Vamos a lograr el señuelo. A ver ahí. Genial, una chillona, ¿dónde está? Con esta no contaba yo. ¿Una chillona aquí? Se me está complicando, chavales. Aparece una chillona de la nada. Uf. Esto no me lo esperaba yo. Puñetera chillona, tío. Aparece ahí de la nada, tío. Vale, ¿la horda dónde está? Bueno, ya la tengo medio destruida, ¿eh? Otra chillona. Fuera. Vale. Está bastante diezmada, ¿eh? La horda. A ver, ¿tengo todavía señuelos? Sí. El único que me queda, ¿eh? Vamos. Esta vez sí que os tengo que dar. A ver si llego con el alcance del molotov. Buah, no llega nada, tío. El molotov, menuda mierda, tío. La bomba de tubo, la bomba de tubo si llega. Venga, ahí todos. Me queda uno. Tengo granadas también. Eso es. Bueno, vamos a sacar un poco la escopeta. Vamos, y viniendo, chavales. Mira, están justo en el punto idóneo. Aparece una por aquí, que ni pinta ni vaina. Toma, héroe, que eres una héroe. ¿Se ha dado una hostia el suelo con el coche? Está medio loco. Vamos, venid para acá, golfos. Uy, ese ha hecho un salto un poco extraño, ¿eh? Están todos, queda este. Uy, ese se ha quedado también en una posición un poco peculiar. Aquí hay uno. A ver. Nos queda atascado, ¿eh? Sinceramente, este arma está bien, quita bastante, tumba enemigo fácilmente, pero yo me quedo con mi chicajo. Así que vamos a entrar en el puesto de enero y voy a cambiar el arma, ¿eh? Me quedo con la chicajo. Y ahora voy a ver si queda algo de la horda. A ver. ¿Qué quedará? Mira, está diezmada la mitad. Uf, pues todavía queda, ¿eh? Pues sí es grande esa horda, ¿eh? Sí que es grande, sí. Venga. Vamos a ver. El depósito de armas. ¿Dónde estaba el depósito de armas? En este otro lado. Sí. Mira, por cierto, botiquín que me llevo. La necesito. La chica.
Me quedo con la Chicago, desde luego. Vale. Ahí, pero, a ver. Sí, me aparece con munición, genial. Venga. A ver, ¿qué tenemos? Pues tengo cero molotov, uno de napalm, una bomba de tubo y una granada. Y luego, bueno, lo típico, ya sabéis. Bomba de control remoto. Claro, necesito utensilios. Vamos a ver qué es lo que nos queda de la horda. Echar un vistacillo por ahí. Mira, ahí por ejemplo estoy viendo. No, ya no. Está metida en el túnel, ¿verdad? Nuestra amiga la horda. Pues habrá que sacarlos del túnel. Sí, efectivamente, hay 800.000 ahí en el túnel. A ver si los puedo. Ay, no tengo señuelo. Tampoco tengo molotov. Tengo que hacer que salgan. ¿Cómo? No tengo bomba señuelo. A ver, con piedras no sé si saldrán. Uy, he tirado bombas de humo. A ver, que estoy tirando bombas de humo. Yo lo que quiero tirar son piedras. Qué ruido. Ahí. Cambia, condenado. Eso. Bueno, no me digas que me quedo encerrado aquí, en este... Ah, no, para aquí. Que suba, que suba. Venga, por ahí tienes que pasar, ¿no? Ahora es cuando tengo que tirar... A ver, ¿qué están haciendo ahí, macho? Esto se pone a recargar, ¿qué rayos me da eso? Eso es. Corremos, corremos. Vale, un poquito de calor. Eso les ha venido bien. Y un huevo, ¿eh? Estas horas de 4.000 son grandes de cojones, macho. ¡Granada! Toma. Cayendo. Hacen falta señuelos, ¿eh? Para las próximas hordas me equiparé mejor. A ver, quieto. Vale. Bomba de tubo. Ahí. Un huevo, ¿eh? Pero un huevo. Vamos a aprovechar para coger munición. Vale. Es una hora fácil de acabar con ellos. ¿Por qué? Porque se concentra mucho. A ver. Vamos a ver. Eso es, granada. Vale. No. Vaya pila de cadáveres, tío. Esto es alucinante, tío. Vamos. Solo quedan cuatro. No puede ser. Madre mía, qué montón de muertos, chaval.
Ese se ha quedado bugueado ahí. Venga, vamos a darle un remate al colega. ¿Dónde está? Quieto. Uf, me quedo sin munición para tanto. Para tanto engendro. La virgen, qué montón de cadáveres, chaval. Esto es la hostia, tío. Se han quedado ahí medio con la boca torcida, pero bueno. A ver si me queda munición, ¿eh? Sí. Vale. Venga ya, cabrón. Bueno, me quedan explosivos. ¿De qué tipo? Bomba de control remoto. Tengo 6. Ah, bueno. Pues con esto ya voy a acabar con ellos. Voy a colocarlas y voy acabando ya con ellos. Vale, sí, efectivamente. A ver. Vamos, chicos. Es ahí. Por aquí. Venga. Fuera. Fuera. Ahora. Vale. Yo creo que así voy a hacer poco, ¿eh? No por nada. ¿Ya no hay? Anda, ya no hay más enemigos. Pues me la da como completada. No. ¿Dónde está el resto de la ola? Bueno, ¿y esto? ¿Qué me decís de lo que ha pasado aquí? Genial. Vaya bugazo, chavales. La horda ha desaparecido. Me doy la vuelta y aparece ahí por arte de magia. ¡Ay, la virgen, tío! ¡Qué cabrones han sido, eh! ¡Qué cabrones han sido, tío! Encima no tengo ni bomba ni nada para tirarles. Cuidado. Un bomba. A ver, que no me la vuelva a liar. No me digas que otra vez la vuelta pasa lo mismo. ¿Cómo es posible que las hordas aparezcan por arte de magia, tío? Corre. No quiero ni mirar atrás los que vienen detrás. Venga, aquí, en este hueco estrechito. Como os gusta a vosotros. ¡Ojos! Guardamos un poquito. Lo cargamos mientras tanto. Venga, sentemos por aquí. Que vayan saltando ellos también. Vamos a hacer despasar por un sitio estrecho. Por ejemplo, por aquí. Es un buen sitio. Venga. Mira qué cabrones, se van para los otros lados. Venga, pasa por aquí. Entonces. Ay. Ay, os muy bien colocado. Cabrón, el bug ese de la horda, ¿eh? Esto no lo había visto yo en mi vida, tío. Venga, coge munición. Vale. Bueno, ya queda poco, ¿eh? Así que lo que queda, vamos a acabar ya con ello. Que esta horda se está poniendo pesada por eso, porque... Bueno, aparte del bug que se me ha bugueado. Mira, están justo... Vamos. Bueno, los que quedan con la escopeta ya.
Queda uno, ese de ahí. Tú vas muy lanzado, ¿eh? No, queda uno más. ¿Dónde es ese que le ha dado? Por ponerse de espaldas. Toma. Anda, si este es uno de estos. Se va, ¿no? Eso. Sí, contigo no va la cosa. Yo voy a por la horda. Vamos. ¿Dónde está el que me falta? Ese. ¿Ya está? ¡Venga! A ver, que viene el papanatas este. ¿Dónde vas tú? Uno de la horda, pero también pillas. He dicho que también ibas a pillar. A ver, ese es el que me falta. No, dos son los. Tres. Tres, cuatro, cinco. Bueno, uno falta. Bueno, ¿todavía nada? A ver. Ese es el que falta. Ahora, hacer puñetas. Muy bien. Vale. Vaya, vaya, cómo me la he jugado, chavales. Qué bueno, tío. Bueno, pues aquí poco más tenemos que hacer. Así que ahí para coger cositas. Tengo que recuperarme, antes de ir a por otra horda. Tengo que prepararme bien, coger el molotov y demás. Lo que voy a hacer, pues desde aquí, como estamos cerca, mira, coche de policía que me viene genial que esté aquí, porque así puedo recuperar algo de munición. Sí. La verdad es que estaría muy bien poder comprar los cócteles molotov y no tener que estar buscando como loco la botella. Ya una vez completado el juego, te deberían dejar, pero bueno. Más chatarra. Vale. Muy bien, vamos a ver. Estamos cerca del campamento, ¿no? Sí. Vale, pero voy a ir con la moto, mejor. No sé la cantidad de orejas de esas de engendro que tendré, ¿eh? No sé la cantidad. Toma. No, no, al otro lado. Ya, vale. ¿Cómo me la han jugado la horda? Todavía me acuerdo. Qué anécdota, chavales. No lo editaré, lo dejaré, para que lo veáis. Venga, vamos a por el campamento RIP y ya con eso despedimos el capítulo de hoy. Vamos a ver. Campamento RIP a 200 metros. No sé si haciendo un poco. No, sí, voy a bajar por aquí. Cuidado. Cuidado, que me han visto. Muy bien. ¿Esto no puede ser? Sí, son dos. Vale, vale. Ten cuidado, tío. Corto. Venga. Venga, lo primero los tiradores. Uno fuera. ¡Ahí va! Bueno, un trastornado esto que se echa. No lo toque el tío. Tirador el primero. Parece que está un disco. Hay otro estornado ahí. ¿Recordáis, cerdos? Sí, sí, sí se acuerda, sí se acordará. ¿Viniendo al sur para volver a empezar? No, no, eso no va a pasar. Exacto, hay que eliminarlos a todos. Está cerca. Estoy cerca, muy cerca. ¿Dónde está vuestro líder, Carlos? ¡Ah, es verdad, está muerto! Está creando malvas. Tengo bombas de humo por aquí. No, no, no tengo nada. Pues nada. ¿Dónde está vuestro líder? ¿Dónde está vuestro líder, Carlos? ¡Ah! ¡Es verdad! ¡Está muerto! ¡Lo maté! ¿Me oís? ¡Fui yo! Efectivamente. ¡Ah! ¡Pero Carlos! ¡Él no descansa en paz! ¡Es pasto de los! Uno. ¿Y qué se mete un lobo aquí ahora? ¿Qué cojones pinta el lobo ahí? A ver. ¡Ah! ¡Pero Carlos! ¡Él no descansa en paz! ¡Es pasto de los putos engendros! ¡Todos vais a ser pasto de los putos engendros! Venga, ¿qué faltas tú?
Pues nada. Me lo pones fácil, me lo pones muy fácil. Toma. Vale, hacer puñetas. Exactamente, puto rey. Vale, muy bien. Bien. Reúnete con Rick en el cementerio del campamento de Lost Lake. Mira, hay un nuevo punto de habilidad. Weaver, está hecho. No tendrás que preocuparte por Rip estableciéndose por aquí. ¡Tic, tío! He leído el informe del tipo que los estaba siguiendo, Thompson. Dice que se llamaban a sí mismos Requiescatimpache, que adoraban a los engendros, que querían ser como ellos, que se chutaban drogas. ¿Cómo coño los conoces? Joder, bueno, digamos que he tenido un par de encontronazos con ellos. ¿Algo más, Weaver? Ya que estoy aquí fuera. Nah, tío, voy bien. Pero quiero oír esa historia algún día. No sé yo si quieres, Weaver. Hasta luego. A ver, ¿tengo para hacer un molotov? Bien, de napalm. Vale. Vale, he conseguido otra garrafa ahí. O sea que puedo hacer otro. No. Queroseno. Aquí. Vas a servir. Bien. Reúnete con Rick en el cementerio del campamento Lost Lake. Vale, pues eso es lo que vamos a hacer. Mira, un señuelo, genial. Antes de seguir con las hordas, iré a equiparme un poco. Tema de señuelos, tema de cóctel molotov. Porque ya habéis visto que estas hordas son grandes, ¿eh? Dick, aquí Weaver. Nos vendría bien tu ayuda si estás por aquí. Weaver, hola. Me alegra saber de ti. Sí, sí, veré si saco tiempo para pasarme. Vale, yo creo que he cogido así todas las cosas importantes. No, me he dejado queroseno aquí. Vale, pues ahora sí que sí, nos podemos ir ya. A ver, la moto la he dejado por aquí. Vale. ¿Qué me dice? Que tengo que volver hasta Lost Lake. Vale, bueno, iremos a hablar a Lost Lake, pero voy a hacer ahora un viaje rápido a Whitesar Island. Bueno, viaje rápido hecho. Voy a aprovechar para comprar y reponer. Vamos a ver, tenemos que volver. Muy bien, a ver si nos cuenta. Aquí está el amigo Weaver. Weaver, ¿qué tal? Hola, Dick, ¿qué tal? Oye, quería preguntarte, la bruja de Wizard... Perdón, tu parienta, ¿cómo va? ¿Sigue trabajando en su investigación? Y sabes que sé que no está trabajando en un arma, ¿verdad? No, Weaver, no sé lo que sabes. Solo sé que me has pedido ayuda y... aquí estoy. Vale, tío, como quieras. A ver... unos chicos malos se han establecido al sureste de aquí, en la 97. Nos están matando. Asaltan las líneas de suministro día y noche. Tienen una estructura bastante decente en el tejado de una vieja gasolinera. La he marcado en tu mapa. Pensé en ti porque puedes entrar sigilosamente y cargártelo sin que se enteren. Bueno, gracias por pensar en mí, Weaver. Sí. Vale, haré lo que pueda. Gracias, Dick. Te lo agradecemos. No sabes cómo. Muy bien. ¿Cómo los pillo? Esa... historia dentro de dónde está. Ah, de cazador de saqueadores, claro, es que no lo tengo al 100%, vale. Bueno, esta la haré fuera de cámara porque no aporta absolutamente nada. Lo único que tengo interés, tengo curiosidad en saber para qué nos quiere Ricky. Así que lo primero es reparar nuestra moto y darle gasofa, que tengo bastante dinero. Dick, ¿cómo va sin la milicia? Repostamos, reparamos. Genial, tío. Me gustaba Curry, ¿sabes? Molaba. Pero el coronel estaba de la olla, o sea, es que... Dick, adiós, tío. Bueno, tampoco era un diálogo importante. Venga, Dick, eso es. Dios, el coronel era una buena pieza, ¿eh? Me alegro de haberme librado de ese cabrón. ¿Ahora llevas la tienda por tu cuenta? Bueno, ¿no echas de menos los galones? Vale, necesito un nivel de confianza 3 para el cargador mejorado de la Chicago Chopper. Esto está muy bien, ¿eh? Ahora puedo quedarme parte de la pasta que pasa por aquí.
Ya. No los desplumes demasiado. ¿Quién, yo? Si soy el alma del comercio justo personificada. Ya veo. Pues eso, haré la misión de los saqueadores para completar al nivel 3, el nivel de confianza. Y poder conseguir el cargador mejorado para el resto de las hordas, que no va a venir muy bien. Bueno, pues prácticamente ya tenemos lo que queremos. Bueno, voy a deshacerme de las orejas a ver las que tengo, ¿eh? Porque esto nos va a aumentar también. Parece que te han echado casi 300. A mí y a todos. Y no lo echo de menos. Era como la asociación de padres. Vale. A la cocina. Vuelve pronto, ¿eh? Sí, sí. A la cocina. Clase cuando... Hay que vender aquí cositas. Ya sabes. Carne de animales. Sí, venga, todo. Es lo que... Que suba la confianza, sí, señor. Estamos a puntito. Bueno, voy a hacer otro viaje rápido, amigos. No pasa nada, porque ya sabéis que era un corte para que no se note. Vamos a ver a Ricky, a ver qué nos quiere contar. Hasta ahora mismo. Bueno, amigos, hemos hecho el viaje rápido. ¿Qué hay, una chillona por aquí cerca? ¿No? Vale, voy. A ver qué nos cuenta Ricky. Es Deacon, que entre. Sí, Deacon, claro que sí. Como rasca ahí, ¿eh? A ver, vamos a hacer... Eso es. Por aquí. En beneficio de los demás, encargado de la historia. En el cementerio del campamento Lost Lake. La verdad es que no recuerdo haber estado en el cementerio de Lost Lake. Por aquí. Me pregunto quién trae todo este veneno. No, por ahí no es. Puede ser. No recuerdo su nombre. Tú sí que lo conoces. Por aquí. A ver, no debe estar lejos. Ajá, este es el cementerio improvisado de Lost Lake. Hola, Deacon. Lo ha tallado Adi. Es bonito, ¿verdad? Gracias. Sí, era un trozo de secuoya que Mike tenía en su habitación. Me dijo que cuando las cosas se tranquilizaran iba a hacer algo con ella, algo como un tablero de cribbage. Espera, ¿qué? ¿Él no jugaba eso? ¿Iron Mike jugaba al cribbage? No, ese era el tema. Que llegaría un día en el que algo así volviese a importar. Bueno, ¿qué dice aquí? A mí no me mires, yo solo lo he tallado. Es un antiguo proverbio hindú. Me lo enseñó mi madre. Dice... Los ríos no beben su propia agua. Los árboles no comen su propia fruta. Y las nubes no absorben su propia lluvia. Lo que tienen los grandes es siempre en beneficio de los demás. ¿Qué te parece? Bueno, viniendo de ti, creo que habría significado mucho para él. Sí. Sí, creo que si Mike estuviese aquí, seguramente diría algo como... Pero... ¿Qué puñeta significa eso? Venga. Sí, no tienes razón. Él diría, ¿qué puñeta significa eso? Seguido de, ¿qué puñetas hacéis ahí parados holgazaneando? El mundo no va a salvarse solo. Venga, poneos a currar. Llevas razón otra vez. Venga, volvamos al tajo. ¿Te he contado alguna vez lo que pasó la primera vez que Iron Mike nos vio a Adi y a mí en el albergue delante de la chimenea? Eso fue gracioso. Estábamos No, estábamos dándolo Adi, todo. Adi, ¿por qué? Primera vez. Y sale Iron Mike. No tienes que contarme. Puedes parar. Tenía esa sonrisa. Yo no estoy... Vaya pervertido, tío. Muy bien, amigos, pues aquí vamos a dejar el capítulo de hoy. Ahora sí que tenemos ya esta parte también. Sí, lo único que nos queda son los sacadores y el resto de hordas, ¿vale? Todas no las capturaré, un par de ellas más, porque aquí hay mucha horda que acabar con ellas, ¿eh? Mucha, y todas son de las fuertes, por así decirlas. Así que, por mi parte nada más, amigos, ya sabéis, un saludo, nos seguimos viendo por el canal, cuidad mucho.